Mi hermano se llama Juan David Múnera y yo me llamo Juan Eduardo Múnera. Él se llama Juan Eduardo Múnera y yo me llamo Juan David Múnera. Nosotros nacimos hace 26 años, por allá en el 88, un 11 de agosto. Yo nací a las 1:59 y él nació a las 2 de la tarde en punto. Entonces yo soy mayor por un minuto. Yo era muchísimo más pequeño, pues mi mamá decía que era menos de la mitad de él y él era mucho más grande, entonces en teoría como que uno se robaba más alimentos que el otro, entonces creció más, entonces yo nací prematuro. Ya después sí nos volvimos del mismo tamaño. Digamos, la parte de ser gemelo, digamos, es una suerte científica, por decirlo así, porque en teoría es un mismo espermatozoide que se divide y crea dos personas que son exactamente iguales porque comparten el mismo código genético. La relación entre dos hermanos gemelos, digamos que dentro de humanos, es digamos que la relación más estrecha que puede haber. Inclusive está un poco por encima de la relación que hay entre una madre y un hijo. Prácticamente las mismas experiencias de vida son iguales para los dos. Hay una cantidad de gustos, pero también hay una gran cantidad de diferencias que hacen que uno se complemente con el hermano. A pesar de que él y yo trabajamos juntos, yo tengo, digamos, que una afinidad muy grande por el cine, o a mí me gusta mucho escribir, y él es más como de la imagen y no le gusta tanto escribir, sino que lo ve más desde lo visual. Entonces son como pequeñas diferencias y pues no se trata de decir como este hace mejor una cosa que el otro, no, simplemente son diferentes. Para mí lo interesante de la fotografía es que uno puede crear, digamos, un mundo diferente a partir de una imagen. Las cosas que no son posibles de otra manera son posibles por medio de la fotografía. Cuando vos haces imagen y movimiento, tenés que pensar, por ejemplo, en el sonido, o tenés que crear historias, tienes que manejar un equipo más grande de personas. Entonces, digamos, desde el principio a mí se me facilitó más como manejar más herramientas porque, no sé, era como más cacharrero, y si bien me gustaba mucho la imagen, también me gustaba mucho el sonido, me gusta mucho, por ejemplo, la creación de historias, o me gusta escribir. A mí la fotografía que más me gusta es como la fotografía arquitectónica, que son los planos muy grandes. Me gusta cuando hay demasiados elementos en una sola imagen y están como ordenados. Me gusta mucho la fotografía limpia, que tenga un solo elemento. Por ejemplo, esta foto que hay ahí, digamos, es una de mis fotos preferidas y evoca como esa simpleza y esa simetría que me gusta. O sea, me gustan los planos bien compuestos, simétricos. No, pues siempre nos han gustado mucho las cámaras, de hecho, pues no solamente por lo que hacían, sino que me parecían los objetos pues como muy llamativos. Uno de niño tenía una cámara así fuera de esas de rollo. Uno le parecía mágico, porque yo al día de hoy todavía sigo pensando que la fotografía o el video es magia, porque es capturar el instante, es capturar el color, y fuera de eso, cuando tú ya empiezas a saber cómo manipulas las formas, la luz, ya empiezas a ver que es un medio de expresión supremamente potente. Entonces eso te empieza a llamar mucho la atención. En algún momento, él es más extrovertido que yo soy más extrovertido que él. Y también en unos momentos él, digamos, que aborda más una personalidad más seria y otro una personalidad más extrovertida. Entonces, como que somos también por épocas. Nosotros no somos de que uno hace una cosa o el otro hace la otra, sino que tratamos de que el uno, digamos, que lleve la parte de fotografía y el otro que lleve la parte de video, pero entre los dos, digamos, que tenemos el conocimiento del uno y el conocimiento del otro y nos apoyamos. Pero uno tiene su especialidad.